Hola, soy Salvador de Alba, piloto de Sidralaga, auto número 48 de la Super V8. Bueno, pues fue una calificación muy buena para nosotros. Un sistema que nos estamos adaptando a él, solo 3 vueltas. Bueno, pues ahorita nos cayó muy bien. La primera vuelta fue muy buena. No logramos igualar el tiempo de la práctica 3, pero con eso tuvimos. Y muchas gracias a todos los que están atrás de mí. Como siempre, arrancamos con las palabras de los polemas de la categoría. La Super V8 en este video resumen que traemos para todos nuestros amigas y amigos de Pasión por la Velocidad. Tenemos la parrilla de formación, Salvador de Alba, Javi Razo, ahí veíamos a Piero Rodarte, Homero Richards, también a Antonio Pérez, el señor Rafa Martínez que viene desde su primer podio, Rubén García, Hugo Liberas, el buen Freddy Tame, Abraham Calderón. También, por supuesto, Michelle Jordan Jr., el pana Nelson Canache, con los colores de Canels, también Rubén Pardo, el señor Peralta, Luis Felipe Montaño, Héctor Félix también, teníamos a Jorge Getters, Pepe Montaño, Pepe González, Javier Campos, Víctor Barrales, también, por supuesto, a Rubén Robelo, el líder del campeonato, a toda la gente de mantenimiento de pista, los oficiales, honores a la bandera ya tradicionales dentro de la Super V8, o bueno, dentro del campeonato de la Supercopa Telcel, previo a lo que es la Super V8, José Luis Ramírez también, por supuesto, los militares con estos honores a la bandera, y ya nos vamos con la acción de la competencia. AOM Asesores, la mejor póliza de gastos médicos a nivel mundial para pilotos de motociclismo y automovilismo. Se larga la competencia al óvalo de Aguascalientes usando el infield tal y como lo hicieron todas las categorías de esta quinta etapa de la Supercopa Telcel 2016. Salvador de Alba, seguido nada más y nada menos que por Rogelio López, el piloto local, José Luis Ramírez, Javi Razo, Rubén Robelo, serían los 5 primeros clasificados de esta categoría. El poleman Salvador de Alba, este chico de 17 años de edad, con 57 segundos, .181 milésimas de segundo, sería el tiempo más rápido en lo que sería la tanda de clasificación del día sábado, ya esta carrera celebrada el pasado domingo 26 de junio, que ya nos estamos frotando las manos para la sexta etapa este próximo fin de semana, 17 de julio del 2016, en el Autódromo Moisés Solana en Pachuca, Hidalgo. Teníamos estas primeras vueltas, ahí vemos como Piero Rodarte ya adelanta a Javi Razo, también Homero Richards quería la posición de Javi Razo. Ahí el auto también se veía del equipo Tame con el soporte de Dina, de Freddy, de Rafael Martínez, mientras que Salvador de Alba seguía sólido en el primer lugar de la competencia, seguido por Rogelio López. Y bueno, también ya adelantaba Homero Richards, como lo habíamos advertido, a Javi Razo. Javi Razo de a poco iba a perder ritmo y degradación su auto por parte de Javi Razo. Al final iba a terminar en la posición número 12, un piloto sumamente sólido y muy constante, como de hecho él fue el año pasado, en el 2015, el primer ganador de esta categoría de los Super V8 allá en Guadalajara. Ahí teníamos nuevamente a Rafa Martínez también quitándole esa posición a Javi Razo, y vean ese rebase por parte de Rubén García Mateos, Rubén García Jr. también adelantando. Uy, tenemos el primer, al parecer no lo alcanzó a tocar ahí Hugo Liberas a Rubén Robelo, se trompea el líder del campeonato. Y también el que no tenía todas de sí en esta quinta etapa era Jorge Getters. Cuando ahí teníamos una vuelta de campana totalmente por parte también de Rafa Martínez, se largaba la competencia nuevamente. Teníamos este reinicio de carrera, ahí con varias líneas, por ahí los pilotos del equipo HO Speed, Rubén Pardo y Luis Felipe Montaño haciendo de las suyas, tratando de avanzar posiciones en esta rearrancada. Vean lo espectacular que es esta categoría de los Super V8,
al igual que bueno, la B8 Challenge y las demás categorías de lo que es el Festival de la Velocidad de la Supercopa Telcel. Por supuesto, más adelante tenemos, no se pierdan, a continuación tendríamos el video de los tractocamiones y también de la Fórmula Panam, ya para cerrar con esta cobertura de esta quinta etapa previo a la sexta fecha del campeonato este próximo 17 de julio. Ahí se sigue de largo Nelson Canache, el pana venezolano, cuando sigue en la punta Salvador de Alba, más que sólido en esta primera parte de la competencia, de los 40 giros pactada la carrera. Teníamos ahí también Antonio Pérez con la máquina número 4, estrenando por cierto patrocinador, y también teníamos ahí salía humo del auto de Rubén Pardo. Al parecer el neumático delantero izquierdo estaba teniendo un contacto cuando ahí Antonio Pérez adelanta a Luis Felipe Montaño. Hay un contacto también, esto vamos a ver si lo alcanza a capitalizar Javi Razo, mientras el que se empieza a quedar un toque y después una avería mecánica era el segundo lugar, y el piloto hidrocálido Rogelio López abandona la competencia. Tenemos este rearranque y pierde muchas posiciones, segundos valiosos, milésimas de segundo valioso. José Luis Ramírez del equipo Ramírez Racing, que también ha hecho muy buenas carreras, y ya se va al comando de la competencia Rubén García Jr. Pierde el liderato Salvador de Alba, lo madrugaron en la arrancada, aunque bueno, varios pilotos, uy, ahí tenemos un fuerte contacto también. José Luis Ramírez pierde la trayectoria, Homero Richards también está involucrado en este accidente en la curva más lenta del trazado del infield del óvalo de Aguascalientes. Tenemos la cámara a bordo con José Luis Ramírez del Ramírez Racing 08. Ahí vemos cómo en la arrancada vamos a escuchar la aceleración. Ahí empiezan a acelerar, le cierra la línea Salvador de Alba. Pues no se alcanza a apreciar la bandera verde, pero sí, ahí vemos como Toño Pérez, Hugo Oliveras y sobre todo Rubén García, y también ahí adelante José Luis Ramírez, vemos a Rubén Pardo, y también por la parte de afuera Rubén Robelo ganándole la interna. Varios pilotos, por ejemplo José Luis Ramírez, ahí vemos el contacto. Al parecer lo avientan desde la parte trasera a José Luis Ramírez. Ahí Rubén Robelo lo toca por la parte trasera. Y bueno, comentaba José Luis Ramírez que los pilotos de atrás fueron los que se robaron la arrancada ahí en el comunicado de prensa que lanzó su equipo. Síganos en las redes sociales de Pasión por la Velocidad. Todos los días estamos informando de toda la actividad del deporte motor, tanto de dos y de cuatro ruedas, tanto en México como a nivel internacional. Hugo Oliveras del HO Speed con el Monster Energy está comandando el tercer lugar de la competencia. Salvador de Alba sigue colocado en el segundo lugar, ahí atrasito de Rubén García, aunque va a estar muy complicado que le quite ese primer lugar a Rubén García. Javi Razo, Jorge Getters, Héctor Félix, Abraham Calderón, que en esta carrera realmente no brilló, se desapareció Abraham Calderón, quien largó en la 13ª posición. Tenemos una rearrancada y nuevamente vuelve a perder posiciones Salvador de Alba, o algo le pasó a él en cuestión de concentración, o pues también su auto, vamos a ver si no tiene una reacción rápida a la hora de inyectar gasolina, su auto número del equipo Sidralaga con el número 48. Y ya ahora Antonio Pérez ya está colocado en el primer lugar para el piloto con el auto número 4, quien largaría en la posición número 8 y ahora ya se encuentra sólido en el segundo lugar. Hugo Oliveras también buscando su primer podio dentro de la categoría de la Super B8. Tenemos ahí la abismal victoria por parte de Rubén García Jr. Gana la carrera, seguido de Hugo Oliveras, Antonio Pérez, Jorge Getters, Salvador de Alba finaliza quinto, Rubén Robelo sexto, quien sigue en el liderato del campeonato.
José Luis Ramírez séptimo, octavo Luis Felipe Montaño, Rubén Pardo y Carlos Peralta cierran los 10 primeros lugares de esta categoría de 24 pilotos rankeados. Vaya carrera por parte de Rubén García y tenemos la celebración que no se alcanza a ver el auto de tanto humo que sale, de tanto caucho quemado de su neumático trasero. Y Rubén García largó desde el puesto número 10 y se lleva la victoria. Por supuesto, tenemos las palabras de los protagonistas de esta competencia, el podio de vencedores. Se despide su amigo Francisco Espinosa. Estas son mis redes sociales, espero sus comentarios. De Pasión por la Velocidad, soy Salvador de Alba, piloto del auto número 48 de Sidral Haga, de la Super V8. Bueno, tuvimos una carrera muy difícil, arrancamos de la primera posición, la aguantamos la primera posición varias vueltas, después en una arrancada nos pasaron y bueno, perdimos varios lugares en la siguiente arrancada, no pudimos recuperar los puestos, pero bueno, vamos pensando ya en la siguiente carrera y a ver qué podemos mejorar. Pensar en los errores que hice y las cosas bien que hice y bueno, pues mejorar todo, ¿no? Hola amigos de Pasión por la Velocidad, les mando un fuerte abrazo, soy Toño Pérez, piloto del auto número 4 de Escudería Telmex. Hoy fue un fin de semana de mucha actividad, logramos dos podiums en las dos categorías que estuvimos participando, tercer lugar en los Super V8 y tercer lugar en los tractocamiones. La verdad que un fin de semana positivo, muy contento y ojalá que pronto nos llegue nuestra primera bandera cuadros. ¿Qué tal amigos? Soy Hugo Oliveras, piloto de la Supercopa Telcel, del auto número 11 de Monster Energy 3M, Potosinos PPG, la BTK. Quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Pasión por la Velocidad y platicarles un poquito de la carrera. Nos subimos al podium, estuvimos en el segundo lugar, una carrera bastante complicada. Nos fuimos hacia atrás en algunos momentos, logramos recuperar y ser pacientes y al final peleamos por la carrera, que era lo que queríamos. Es un segundo lugar que nos sabe muy bien porque no habíamos tenido buenos resultados y pues bueno, hay que seguir apretando fuerte, ¿no? Hola amigos de Pasión por la Velocidad, soy Rubén García Jr., piloto del auto 88, ganador de la quinta fecha en la Supercopa Telcel en Aguascalientes. Muy contento de este resultado, la primera victoria del equipo, mi primera victoria en esta categoría. Esto nos motiva muchísimo para seguir buscando mejores resultados. Nos pone en tercer lugar del campeonato, por lo cual nos levanta el ánimo para seguir peleando estas últimas cinco fechas por el campeonato. Y pues bueno, una carrera muy divertida, una carrera en la que arranqué desde décima posición, poco a poco recuperando posiciones. Las rearrancadas nos beneficiaron un poco para llegar al liderato y bueno, la segunda mitad de la carrera mantener el liderato fue la clave. Afortunadamente el coche número 88 se portó muy bien con la puesta a punto que decidió ponernos el ingeniero Ramiro Fidalgo y pues nada, y al final llevarnos la bandera cuadra.